Hola a todos, hoy hablamos con Bego. Bego es una Adicio Certified Teacher, una experta en adicio y aparte una larga experiencia en el mundo educativo. Para hablaros un poquito de Bego, os contaré que Bego trabaja en la cooperativa de enseñanza, Santa María de Los Ángeles, donde es socia trabajadora, donde también es miembro del consejo rector y desde este curso también es la secretaria del centro. En este centro, como veremos, Bego nos ayuda para explicar lo que es la formación y la práctica de adicio en ciclos formativos y en bachillerato, y es la oferta educativa que tienen en su centro. Y durante su larga experiencia, como hemos dicho, ha trabajado impartiendo clases de economía y también en asignaturas de ciclo medio de técnico en actividades comerciales. Exacto. Muy bien. Desde 2016 trabaja en Adicio, nos ha ayudado muchísimo, también se tiene que decir, y desde su experiencia ha contagiado a sus compañeros y ha logrado que casi todo el claustro utilice Adicio de forma satisfactoria, ¿verdad? Sí, cada vez más, cada curso se incorpora alguien más a la aplicación, sí. Este es fantástico. Como decíamos, nos va a explicar su experiencia utilizando Adicio en ciclos formativos y en este caso desde este año, ¿verdad?, en bachillerato. Vale, bueno, en bachillerato llevamos utilizándola desde el primer curso, la verdad, desde 2016. Ah, pues mira, sí. Genial. Vale, y en ciclos formativos también, en los dos ciclos, en todo el cole. Genial, qué bien. Bego, empezamos con las preguntas, si te parece. Venga. ¿Qué retos teníais como centro y cómo utilizáis Adicio para lograr este reto? Bueno, pues mira, el problema, nos encontramos con dos problemas fundamentalmente, ¿vale? Por un lado, que cuanto más innovación haces metodológica, más diversidad implementamos en el aula de actividades cada vez más, eso, activas, ¿no? ¿Vale? Metodología más activa. Se hacen recursos didácticos muy diversos, con lo cual eso dificulta bastante tanto la evaluación como la calificación. ¿Vale? Entonces, llevar todo eso, gestionar la calificación y la evaluación de todo ese tipo de recursos en el libro de papel que utilizábamos antes, pues la verdad que era bastante complejo. Todos los profes no nos manejamos igual de bien con hojas de cálculo. Yo no tengo muy malas competencias digitales, pero la hoja de cálculo no es un recurso que me resulte muy fácil a la hora de formular y demás, ¿vale? Entonces, se hacía bastante complicado el evaluar muchas cosas. Incluso el poder evaluar actividades que son aparentemente subjetivas y en las cuales se requiere la utilización de rúbricas de evaluación para poder objetivizar esa evaluación, pues era muy complicado. Ya hace ya años que surgieron herramientas para poder utilizar la evaluación con rúbricas que ya facilitaban esa calificación. Así todo seguía resultando un tanto complejo, ¿vale? Entonces, eso era uno de los objetivos, el poder facilitar a los profes que pudiésemos calificar todo el proceso de evaluación de una forma más sencilla. Otro reto que teníamos, más de andar por casa, ¿vale? Pero que también era una realidad, el tener que cargar todo el día con un tocho de libro diario docente, con toda una hoja por cada estudiante, que en función del número de alumnos que tengas, bueno, pues te encontrabas con un tocho muy gordo para tener que transportar de un lado para otro. Y que si en un momento dado te tenías que llevar trabajo a casa, no podías porque por el tema de la ley de protección de datos no debemos de sacar el libro diario del profesor del centro. Con lo cual era como, me tengo que quedar más tiempo en el cole para poder hacer evaluación, calificación, para pasar las notas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, era buscar un sustituto que facilitara toda la tarea de calificación, evaluación y sustituir ese tocho de libro, ¿vale? De una forma y que pudiéramos llevar algo mucho más sencillo de un aula a otra, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice durante un verano? Estuve durante el verano del 2016, sí. Pues lo que hice fue, ese verano me descargué varias aplicaciones, probé varias aplicaciones, varios recursos tecnológicos que hay por ahí de libros diarios digitales y bueno, hubo alguno que me gustó, aparentemente me gustó muchísimo, pero claro, cuando yo lo trasladé a mi equipo directivo me decían, Bego, pero ¿lo puedes dejar en el centro? Y yo decía, jolín, es que esto está limitado a una aplicación, a un dispositivo, y decía, no me sirve. Entonces probé varios y el único que reunía todos los requisitos, sobre todo para nosotros era muy importante que tuviera versión web
para que yo en casa utilizo el dispositivo o en el aula utilizo mi dispositivo, mi ordenador, mi Chromebook, un Mac, cualquier dispositivo, pero luego llego a casa y puedo abrir la versión web desde mi ordenador de mi casa, con lo cual no tengo que sacar nada del centro, no hay peligro de que lo pierda por el camino, entonces facilitaba muchísimo la tarea y eso, ese recurso, esa facilidad solo nos lo facilitáis vosotros. O sea, la versión web, el multidispositivo, para nosotros fue un factor fundamental en la elección de la herramienta. Genial. Ahora estábamos hablando también con que os facilitaba lo que era la evaluación. Explícanos un poquito cómo hacéis la evaluación con Adityo. Bueno, pues la evaluación es muchísimo más sencilla, tanto si la quieres hacer al máximo de objetiva como si quieres meter pequeñas pinceladas de subjetividad, ¿no? En mi claustro hay profes que me dicen, Bego, pero es que al final un poquito de subjetividad hace falta porque todo no es una calificación del 0 a 10, ¿no? Y es verdad. Hay alumnos que se les da muy mal hacer exámenes, pero luego tú les ves una actitud, un esfuerzo, muchas cosas que aunque las metas en una rúbrica, porque nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho las rúbricas de evaluación, sobre todo para tema de actitud, de exposiciones, de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, cooperativo y demás, pero es verdad que hay determinadas cosas que igual con un icono, pues... Y le das ahí la pequeña carga de subjetividad que te facilita el calificar, ¿no? Entonces, la evaluación es mucho más simple porque yo puedo meter en una misma pestaña de la evaluación, puedo meter distintas columnas con tipos de notas muy diversos a los iconos. Yo, por ejemplo, califico la asistencia de una manera y en mi cole yo creo que cada profesor utiliza la, o sea, califica o evalúa la asistencia de una manera distinta. Claro. Hay quien lo mete en una rúbrica como hago yo, hay quien utiliza un porcentaje, hay quien utiliza una nota a esa asistencia, hay quien cuenta, pues mira, la falta justificada la puntúa de esta manera, es decir, que te permite configurar cada calificación, cada nota, cada actividad de la manera que te dé la gana, o sea, es que nos permite adaptarlo al 100% a las necesidades y a los gustos de cada docente, entonces es maravilloso y luego general al final de la evaluación una columna formulada que te facilita el utilizar medias aritméticas, medias ponderadas, el personalizar la ponderación, el meter las rúbricas, el coger la calificación de otra pestaña. La verdad es que es súper versátil y nos ha facilitado muchísimo la tarea. Y bueno, y las rúbricas es una pasada. O sea, la facilidad de evaluar con rúbricas es que yo eso, en cuanto se lo enseño a cualquiera de mi claustro, es que engancha. Porque engancha, porque hay otras herramientas que facilitan mucho la evaluación por rúbricas, pero con Adityo es que es tan sencillo, lo hace todo. La heteroevaluación, la coevaluación, el poder, si lo combinas, hay, la mayoría de los profes hacemos solo heteroevaluación, pero hay veces que el grupo te está demandando de que, profe, es que yo con mi equipo, yo quiero también tener, dar mi opinión respecto del trabajo de mis compañeros y la coevaluación también es muchísimo más sencilla. Genial. ¿Participáis ahora en la parte esta de compartir las rúbricas? ¿Trabajáis también en un trabajo así más colaborativo a nivel de centro? Nosotros lo hacemos a nivel de centro, ¿vale? Uh-huh. O sea, ahora, por ejemplo, vosotros habéis desarrollado esa versión para poder compartir rúbricas, me parece una pasada. No, yo todavía no he tenido tiempo de meterme y de compartir las nuestras, ¿vale? Pero la herramienta me parece una maravilla. Ahí la verdad que yo os lo agradezco un montón en mi nombre y en nombre de todos los profes porque la verdad que es fantástico el poder compartir recursos, ¿no? Que a todos los profes nos gusta. Nosotros en nuestro centro, en aquel verano que te digo yo que yo probé herramientas, nosotros estuvimos también elaborando rúbricas adaptadas a nuestras necesidades, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, utilizamos el debate como herramienta educativa, entonces nos hemos creado nuestras propias rúbricas para el debate, por ejemplo, ¿vale? Para la oratoria, etcétera. Entonces, nosotros hemos diseñado unas rúbricas, creo que es como 7 o 10 rúbricas para nuestro centro, que luego, gracias a la misma aplicación de Adityo, yo las he descargado en una pestaña donde tengo todas mis rúbricas, esa pestaña la comparto con todo mi claustro y ya cualquiera puede utilizar todas las rúbricas que hemos diseñado para el centro y te permite personalizarlas, porque no es que porque yo les comparta la rúbrica del centro tienen la obligación de utilizarla tal cual, no, es que cada uno la puede personalizar, hacerla suya, cambiar las ponderaciones y la verdad que eso me ha facilitado muchísimo nuestro trabajo. ¡Qué bien! Vale, hemos hablado de la parte de evaluación, pasamos a la parte de planificación. ¿Cómo gestionáis la planificación? Pues la verdad es que también eso se ha hecho mucho más sencillo. Por ejemplo, un detalle que tenéis en la herramienta, el que la plantilla de la planificación se puede editar, que yo pueda incluir recursos, que los pueda quitar, que los pueda editar, moverlos, el que yo pueda copiar y pegar la planificación de un día a otro día,
o de un grupo a otro grupo distinto. Yo, por ejemplo, que casi todos los profes tenemos la misma asignatura en varios grupos, pues yo no hago la planificación con los dos grupos, sino que hago la planificación con uno y luego simplemente me dedico a copiarla de uno al otro. O, por ejemplo, yo comparto economía de primero de bachillerato con mi compañero Pablo y elaboramos la planificación y yo lo que hago es se la comparto, él la importa. El poder exportar la planificación de un año a otro, el poder importar la planificación de la estructura de un compañero o incluso de la mía propia, pues la verdad que facilita muchísimo la tarea. Ya te digo, el poder pasar clases de una sesión, arrastrarlas a la sesión siguiente, el que te permita mantengo la sesión actual o no la mantengo, la borro porque ha habido un día de huelga y esa clase la he perdido al 100%, ¿no? O sea, un montón de facilidades que la verdad que facilita mucho. ¡Qué genial! Muy bien, volviendo otra vez en la evaluación, ¿has probado la parte de la evaluación con competencias, la evaluación por estándares? En ciclos formativos no, hasta ahora yo por lo menos no he hecho la evaluación con competencias y estándares porque creo que no nos lo exige la ley. En cambio, en bachillerato sí, ya es obligatorio evaluar por competencias y estándares de aprendizaje. Entonces, la tarea un poco más gorda es el primer curso cuando empiezas a picar todas las competencias y los estándares de aprendizaje. Pero una vez que ya tienes hecha esa tarea, ¿vale? Pues ya es muy fácil porque yo lo único que hago a principio de curso es al grupo que he creado le asigno las competencias y estándares que he configurado en la pestaña de notas y rúbricas y ya es muchísimo más sencillo. Y es tan simple como que a cada actividad tú le asignas los estándares de aprendizaje que van asignados a esa actividad y automáticamente tenemos una pestaña de competencias, una pestaña de estándares de aprendizaje y con ir calificando los estándares de aprendizaje automáticamente se califican y se evalúan las competencias, con lo cual es, vamos, nada que ver con, si no tuviésemos la herramienta, nada que ver. Genial, pues fantástico, no sé si tienes algún comentario a añadir, si quieres explicar alguna cosita a los que nos vean con este vídeo. Bueno, pues para mí importante, ¿vale? Dos cosas. Vosotros no solo escucháis a los Certified Teacher, ¿vale? No solo nos escucháis a nosotros, sino que vuestro canal de Facebook, a través del canal de YouTube, que realmente hacéis una escucha activa de todas las propuestas que os hacemos. Yo me consta que mi claustro, cada vez que me traslada algo y yo os lo traslado a las peticiones, soléis hacer, vamos, no porque lo pida un profe, pero cuando lo pedimos unos cuantos en la zona y demás, nos soléis atender muy rápido a nuestras sugerencias. Por otro lado, lo que decía antes, la base de datos que habéis preparado para poder compartir las rúbricas entre los profes de todo el país, la verdad que tiene un potencial muy grande. Y luego, para mí y para mi claustro fundamental y para el centro en total, el servicio técnico que nos ofrecéis. Que es que a mí mis profes me dicen, Bego, tengo esta incidencia con Aditio, me pasa esto, me pasa lo otro, fíjate que se me ha borrado esto, ¿qué hago? O esto se me ha bloqueado. Judith, es que yo os escribo y muchas veces en 5 minutos me habéis solucionado. O sea, incluso muchas veces en fines de semana me habéis dado respuesta. Y sinceramente, o sea, yo es que soy la profe friki que trabaja cualquier día, cualquier hora, mis estudiantes lo saben, ellos lo agradecen, ¿vale? Y para mí como profe también es muy potente el saber que os tengo ahí. Sí, a ver, atenderéis en el momento en que podáis, pero generalmente vuestra respuesta es eficiente y rápida. Muchísimas y gracias. Eso es muy de agradecer. Muchísimas gracias. Así que desde aquí te traslado la gratitud de mi claustro al completo. Gracias, te lo devuelvo. Pues gracias. Genial, os vamos a dejar vamos a colgar el vídeo en YouTube, que lo estaréis viendo en YouTube, y debajo en la cajita de información vamos a poner el link del certificado de Bego para que tengáis noción de cómo es una persona estupenda, una maestra increíble. Bueno, hacemos lo que podemos, todos trabajamos por mejorar poquito a poco. Hemos hablado mucho, por supuesto. Y damos por finalizada la sesión, si te parece. Muchas gracias, Judith. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.